la 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 la. Yo soy el propio llanero, a familia se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Café Barreto, el mejor café, el café de los llaneros, es nuestro patrocinador hoy aquí en el programa de Sabaneando con Don Pija. ¿Dónde queda el Café Barreto? Café Barreto queda en Trinidad Casanare. Es el mejor café. El café que cuando ustedes toman un cafecito rico y delicioso por ahí, en eso de las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde, eso le quita la pereza a uno. ¡Qué bueno! Nos venimos con maletera al hombro para Buenos Aires, donde se está organizando una actividad. Y veo como que estoy pero enamoradísimo, familia, porque no me quiero ir de aquí. Eso está pero bueno. Está bueno. Oiga, le cuento que usted sí es como de buena, ¿cierto, familia? Para uno, para conseguir esas reinas tan bonitas aquí en la vereda. Claro, mi amigo, eso es el que tiene la esencia de buscar las mujeres, las reinas, la tiene. Y pues ahí tenemos la participación de ahí, de mi amiga Yesenia, que nos está colaborando en el día de hoy. Un trabajo muy honrado, como es la reina, no tiene nada que ver con nada desprestigioso. Ahí tenemos la tradición, Don Pija, para que usted lo vea, ahí estamos. Bueno, qué bonita, las mujeres son muy bonitas, todas, todas son bonitas, y hoy me encuentro con una mujer hermosa aquí en Buenos Aires. Bienvenida al programa de Sabaneando con Don Pija. ¿Cómo está, señorita Yesenia? Bueno, pues yo pues me siento bien y contenta de estar aquí. Contenta. Bueno, me cuentan por acá que usted es una de las participantes al reinado de aquí, de la actividad que se está hoy llevando a cabo en el municipio de Nunchía, vereda Buenos Aires, ¿cierto? Sí, claro, yo soy. Bueno, cuéntenos un poco de aquí de la vereda. ¿Cómo es la vereda? La vereda es linda. Usted es ¿por qué participa de reina? ¿Quién la motivó? Bueno, pues la vereda pues me parece chévere y pues no la conozco muy bien, pero sé que es chévere. Y pues me motivé de venir de reina porque quiero colaborarles.
colaborar a la comunidad. Bueno, también, como si, un ejemplo, si usted sale como reina, ¿trabajaría por la comunidad, trabajaría por los niños de aquí de esta vereda? Pues sí, pero también se necesita el apoyo de todos, o sea, de la junta. Así es, se necesita el apoyo de la junta y se necesita el apoyo también del municipio, ¿no? De todo lo que es la alcaldía, porque aquí se necesita obra, ¿cierto, familia también? ¿Cierto? Claro, claro, mi amigo, aquí necesita muchísimas cosas. Aquí, como lo ve, usted la vez pasada grabó por ahí una vaina donde cruzando un río. Ahí estamos todavía con ese problema. Ahí nosotros tenemos el problema que no tenemos en el tiempo de invierno cómo sacar nuestros productos por vía vehicular, porque no contamos con un puente sobre el río Nunchía, sobre estas veredas que comunica más de 5 veredas y más de 1000 habitantes. Tenemos, en caso de emergencia, tampoco no podemos obtener un vehículo o una ambulancia para poder sacar nuestros enfermos. Lógico, es una lógica. Aquí estamos olvidados por todas partes, aunque estamos muy cerquitica del casco urbano, pero bueno, aquí estamos luchándola sobre toda manera. Algún día, mi Dios, como dice el dicho, después de la tormenta vendrá la calma. Coméntele a los televidentes que vengan y visiten a Nunchía. Pues que sí, que vengan y que visiten a Nunchía. Pues es un pueblo pequeño, pero es agradable, bonito, con buenas tradiciones y lo que lo identifica a Nunchía. Así es, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes. Pues les doy un saludo muy especial, pues que vengan y que hagan parte de nuestras culturas y eso, pues es chévere. Bueno, Saboneando con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí por su canal Surán. Mi nombre es Ilmer Uber Gordo, presidente de la vereda Buenos Aires, donde estamos aquí haciendo un evento tradicional que lo hacemos todos los años. Y como lo ven y como lo estamos disfrutando en este momento, vamos a elaborar una vara de premios que ha sido tradicional durante muchos años, pero a la vez se ha perdido esta tradición. Aquí la estamos resaltando para que de nuevo coja vida lo que tiene que ver la vara de premios. La vara de premios contiene de una guafa que va con grasa o sebo de ganado, en la cual participa la persona que quiera subirse a obtener el premio. Entonces ahí, como estamos viendo, vamos a gozar en este momento de la persona que desee subir, trepar la vara y obtener el premio, será gratificado con lo que encuentre en la superficie de esta vara. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Buenos Aires es buenísimo porque hay mujeres bonitas, hay mujeres que uno mira y dice, ah, cuando se ponen un sombrero, como que uno le dan ganas de llegar y echarle uno, como dice, les dimos acá en el llano, ¿no? Un piropo. Por eso me encuentro hoy con una de las reinas que está también participando aquí en el evento. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, cuéntenos y cuéntenos a los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país por su canal Surán. Nos están viendo más de 700 municipios prácticamente. A veces lo aumentamos, pero no sabemos cuántos, pero yo, por ahí pasa la cuenta casi, porque hay muchísima gente que nos ven. Bueno, María, cuéntenos a los televidentes de qué parte es. Pues yo nací en Aposentos, pero principalmente vivo en Unchía. No, pues me motivé porque quise y porque creo que puedo ayudarles a la Junta y pues es un beneficio para ellos y como también para mí. ¿Alguna vez había participado de reina primera vez? Sí, no primera vez, ya participé una vez de reina. Ajá. Bueno, que usted participando en reinas en una vereda por primera vez, es muy complicado de usted de convivir con la gente, de decirle, bueno, de recibirle a veces el dinero, a veces, porque eso es una tradición que, pues, que, un ejemplo, si una persona le dice, bueno, yo doy 2,000, 3,000 pesos. Pues sí, pues a veces se siente como algo vergonzoso y eso, porque como uno casi no distingue a las personas y eso, entonces, pues da como algo pena, de nervio y eso, de pena. Nervio, sí, señor. Ah, bueno, entonces me alegra. Esa es una tradición que viene de mucho tiempo aquí en los Llanos Orientales, que ya se están perdiendo, pero aún se está reviviendo, que anteriormente pues, se hacían los parrandos llaneros, esos bazares, y no faltaban las reinas. La reina es una líder de aquí de las veredas, que hacían en ese tiempo y cargaban una alcancía. Bueno, ¿usted ha alcanzado a llenar la alcancía cuando ha sido reina a veces? Pues más o menos, aunque no mucho, pero sí, más o menos. ¿Cuánto es lo máximo lo que se hace de pronto así, en un ejemplo, en la noche, para llenar la alcancía como reina, así que la gente le colabore? Pues de lo que yo he sido reina, siempre he hecho 200 y pues eso es lo que siempre hago. Bueno. No sé hoy cómo nos vaya. Le ha ido bien, ¿cierto? Buenísimo, vea, qué bonita. Bueno, en este momento que nos están viendo, mucha gente, envíale un saludo muy especial a los televidentes que nos ven. Pues mi saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo, un especial cordialmente de mi parte y pues de la Junta también. Ajá. Bueno, ¿alguna vez había visto este programa de Don Pija? Pues una vez alcancé a verlo un pedacito, pero no mucho casi. ¿Usted qué dijo? ¿Eso es un viejo por ahí? ¿De esos viejos de 100 años? No, pues
el pedacito que me vi, pues no, casi no así, pero sí vi porque era como algo así de tradiciones del llano y todo eso, pues me pareció bien. Bueno, ¿le gustan las tradiciones y costumbres llaneras? ¿Tiene su gusto? ¿Cuál es qué es su música preferida? Pues sí, me encanta las tradiciones llano, obviamente, porque como uno se siente llanero también. Pues me gusta la música llanera y pues los instrumentos llaneros me encantan. ¿Su plato preferido? Carne asada y arroz con papa. Mejor dicho, usted era de la propia llanera, dejas que como dice el dicho. ¿Gallina tú no también? Sí, claro, la gallina, todo lo que es tradiciones, las hallacas, el caldo, caldo de papa con costilla. Bueno, usted que está participando de reina, cuéntenos, ¿sabe hacer hallacas? No, más. Pero aprende, ¿cierto? Sí, claro. Estamos patrocinados por Café Barreto, el café de los llaneros, el mejor café. ¿A usted le gusta el café? Yo lo preparo, pero casi no me gusta el café. A muy poco a las mujeres les gusta el café, pero cuando ya uno llega como a viejito ya le gusta. Sí, claro. El café de los llaneros, el café, el patrocinador que nos viene patrocinando este evento, ¿no? Este programa de Sabiendo con Don Pija, que está instalado en Trinidad Casanare. Allá nos pueden contactar el Café Barreto. Por ahí ahorita le vamos a mostrar un cafecito, mejor dicho, bien rico y delicioso para que se den cuenta qué es el Café Barreto. La 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 la